Como cada fin de año, los puestos ubicados en las inmediaciones del Mercado Independencia, aquí en la capital michoacana, comienzan a registrar afluencia de compradores y también de algunos visitantes que preparan los adornos para esta tradicional celebración navideña. A pesar de esto, hay algunos señalamientos de comerciantes que argumentan que las ventas se han mantenido un tanto a la baja. Por ello, salimos a conocer cuál es la postura, cuáles son las declaraciones de estos comerciantes y conocer la situación actual. Pues no hay ventas, este año no hemos tenido ventas, está muy baja toda la venta. En otros años a estas alturas ya vendíamos, ya teníamos buena venta, pero este año no ha habido venta. No se ha vendido porque en la Azteca ya lo venden casi regalado, todo venden la flor de piedra y el leno ya, y lo dan bien barato, entonces ya la gente prefiere irse a comprarlo a la Azteca, y ahorita no, pues de hecho casi nadie hemos tenido ventas, más de como un 50%, la verdad. Yo ayer no vendí nada en todo el día. Pues gente casi no ha habido. ¿No? No. ¿Comparado con otros años? Sí está más bajo este año que el año pasado. Para todos yo creo que está muy bajo. Pues yo me imagino que a la falta de trabajo y a la falta de pago también, porque pues hay muchos que no ganamos lo mismo en los trabajos y todo eso. Mire, pues la verdad, sí están un poco medias bajitas. Cada año creo que es menos y menos. Lo que pasa es que es por la competencia, como que cada año hay más puestos de lo mismo que uno vende de temporada. Y cada año hay más, entonces va bajando la venta. La verdad más bien, más que superar, va hacia abajo. Va bajando la venta y a veces nos quedamos con, pues a veces sacamos lo que invertimos, pero a veces no. Y las ganancias pues se quedan guardadas en algún lugar hasta el otro año, es porque esto es de cada año. Bueno, las ventas son normales, suben y bajan. Esperamos a veces las quincenas, fines de semana, que la gente ya tiene pues recursos para venir a comprar sus artículos de Navidad. Como yo trabajo pura esfera de cristal de artesanía de Tlalpujahua, soy muy tradicionalista. Fui el primer comerciante que trabajó la esfera y que trabajó los artículos de Navidad por fuera del mercado. Pues más que nada que apoyen a los artesanos. Como yo les digo aquí, cada esfera que usted me compre es una tortilla que les da a usted a los hijos de los que la producen. Y de pasadita pues a los que lo vendemos. Está un poquito baja. Y le voy a explicar el porqué. Tenemos aquí un fenómeno muy cruel. En la parte de afuera del arroyo de la avenida Lázaro Cárdenas, no dejan parar un solo vehículo. Ahí hay dos grúas permanentes. Llega cualquier usuario a comprar una esfera, entra y cuando regresa ya se lleva su carro la grúa. Y le voy a poner el ejemplo. Vienen y nos compran una docena de esferas de esta calidad en 60 pesos que damos nosotros. Una serie de 75 económica, son 135 pesos. Y no encuentra ya su carro. Se lo llevan. No le dejan folio, no le dejan multa. Ni dónde recoger su carro. Dice, ya me lo robaron. Y por ahí no falta quien les diga, no, pues se lo llevó la grúa. Pues sí, y yo también sabía que lo atribuyo a que cada día hay gente menos católica. Se pasan a otras sectas, entonces a otras religiones, y ya ve que en otras religiones no creen en esto, entonces también todo eso, yo también lo atribuyo a eso. Sí, pues sí, no, ¿qué otra cosa puede ser? Porque ya la gente ya cambiándose de religión ya no cree en esto, ya dice, ay, es que van a andar poniendo nacimientos. Ay, pues que viniera a comprarnos, porque a nosotros invertimos mucho y casi no sacamos lo que invertimos, no lo sacamos, porque aparte nos venden por costales y a veces nada más viene medio costal bueno y lo demás nos toca, es pura basura. Pues que compren su serie navideña, que no sean como el Grinch, porque cada año como que veo que como que va bajando. Me quiero imaginar que es, pues los sueldos también están medio bajitos. Y también que muchos no les pagan, porque yo tengo compañeras de la SEP o de algunas instituciones, no quiero decir cuáles, que no les han pagado. ¿Cuál es
escuchamos, la mayor parte de los comerciantes se quejan de diferentes factores que han afectado la afluencia de los visitantes y por ende las ganancias económicas y las ventas diarias, ya que a estas alturas del mes de noviembre y cerca ya del mes de diciembre, la afluencia de visitantes y de compradores era mayor a la que se registra actualmente en este 2017. Ellos atribuyen a la competencia desleal de productos de exportación china, también a que se está incrementando el número de establecimientos y la crisis que actualmente aqueja al estado de Michoacán. Por estos factores es que las ventas hasta este momento no son las esperadas, pero apuestan a que en los próximos días, las próximas semanas, los comerciantes aumenten estas ventas y por ende hacen esta invitación a la población a que se sume a esta campaña, adquiera los productos navideños y con ello contribuya a la economía estatal. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.